Son las 6:06 y justo en estos momentos ya se realiza la primera audiencia pública de la MTA que permite a los neoyorquinos expresarse sobre ese plan de tarifas de congestión que plantea cobrar un peaje de $15 a aquellos conductores que viajen al sur de la calle 60 en Manhattan. Así que si está a favor o en contra de este programa, este es el momento de hacer escuchar su voz. Esta primera audiencia se realiza en la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte allá en el Bajo Manhattan, pero no será la única oportunidad para participar. Y nuestra compañera Ana Ledo está allí para ampliarnos en vivo esta información. Adelante, Ana. Darling, Alejandro, este es el momento que muchas personas han estado esperando durante meses. Esa vista pública ya comenzó y los que estaban inscritos pueden participar aquí en persona y también por internet. Y por supuesto que se esperan muchas opiniones encontradas. Hoy le toca el turno al público para opinar sobre el controversial plan de tarifa de congestión de la MTA. La primera de cuatro vistas públicas comienza a las 6 de la tarde de forma virtual y en persona. Y ya desde temprano conductores compartían sus opiniones en Manhattan. Ya demasiado dinero se paga en todo, en banqueo, en el puente y si paga, ¿para qué más? Bajo el plan de tarifa de congestión se propone que para cruzar el centro o zona comercial de Manhattan, los días de la semana de 5 de la mañana a 9 de la noche, los vehículos paguen $15, camiones pequeños $24, camiones grandes $36, las motocicletas $7.50, los taxis $1.25 por viaje y los Uber o Lyft $2.50 por viaje. No va a traer un inconveniente grandísimo porque uno no sabe cómo todo ese dinero que va a salir, si se lo van a cobrar a esta cita o al cliente, entonces uno no sabe qué va a decidir uno, si va a seguir taxiando o va a tener que entregar o coger otro trabajo. La Junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte votó a favor de la medida en diciembre. Ya un 95% de las máquinas que cobrarán el peaje han sido instaladas en distintos puntos de entrada. Se espera que el plan recaude al año más de $1,000 millones para ser utilizados en la modernización del sistema de transporte público y otras obras. También que ayude a aliviar la congestión en el centro de la ciudad, al sur de la calle 60. La contaminación no afecta a todo, ok, pero la gente no va a pagar, la gente no puede, la economía no está buena, no todo el mundo puede pagar ya $15 más extra sobre los gastos que ya uno tiene. Bueno, y el plan enfrenta varias demandas desde New Jersey hasta aquí en Nueva York que serán vistas en corte en el mes de abril. Estamos en vivo desde Manhattan. Ana Ledo, regreso contigo, Alejandro. Gracias, Ana, por ese reporte.